Muy buenos días, compañeros, saludos, aquí vuelvo con un nuevo vídeo. Y bueno, pues hoy nos toca otra vez Conejillo de India, mi vehículo. Y bueno, hoy nos vamos a enfocar en la explicación del actuador de regulación de succión de combustible, o sea, regulador de caudal de combustible. Si me permiten, les voy a explicar aquí en el ordenador un poquito el funcionamiento para los que no lo conocen. Hay personas que todavía están, bueno, pues aprendiendo, están empezando, entonces hay que explicar desde las bases, desde abajo. Entonces, compañeros, si me acompañan, les explico un momento cómo es el funcionamiento del dosificador de combustible. Aquí les he puesto una ilustración en el ordenador para que más o menos los que no saben del funcionamiento, bueno, pues para explicar un poco cómo es el funcionamiento del dosificador de combustible. El dosificador de combustible no trabaja sobre la baja presión de combustible. Nosotros aquí podemos diferenciar en la imagen. Si nos fijamos en la dirección de la flecha, sabremos si es alimentación o si es sobrantes de combustible hacia el depósito. La línea amarilla es la alimentación de baja presión y las líneas rojas serían ya la alimentación de alta presión. Ya sería combustible que nos comprime la bomba de alta presión. Este sería el common rail o el rail común. Y aquí vemos que tenemos alimentación hacia los inyectores. El dosificador de combustible en este caso sería el número 4. Aquí lo están viendo. Les voy a explicar un poquito el funcionamiento del dosificador. Nosotros tenemos la línea de alimentación que nos llega desde el depósito de combustible. El combustible que nos llega ya hacia el dosificador ya nos llega filtrado por el filtro de combustible. En este caso de este sistema vemos que según nos llega la alimentación desde el depósito, lo primero que nos encontramos, que es el número 5, sería el sensor de temperatura del combustible. En este caso viene en la línea de alimentación desde el depósito. Hay otros casos, otros modelos, que lo llevan en la línea de retorno de combustible. El siguiente elemento nos entra hacia la bomba y aquí es donde tenemos ya el control por parte del dosificador de combustible. Nos regula la cantidad de combustible que la bomba de aspiración no envía hacia el elemento de bombeo de la bomba. Esto también depende del sistema, porque dependiendo del sistema de inyección que sea Siemens, Bosch, Delphi, pues la válvula va a trabajar de un modo u otro. Seguimos para adelante. Hemos dicho que a través del dosificador nos llega el elemento de aspiración de la bomba, que es la bomba de alimentación. En este modelo lleva una bomba de alimentación mecánica. Hay otros modelos que lleva una bomba de alimentación eléctrica en el depósito. Después de pasar por el dosificador y por el elemento de succión de la bomba, o sea, la bomba de baja presión, ya nos entra al elemento de alta presión de la bomba. Y de ahí ya nos sale hacia el riel de combustible o common rail. En este sistema podemos ver que lleva tanto dosificador de caudal de combustible como regulador de presión de combustible. Este trabaja sobre la alta presión de combustible y el dosificador, que es el que hemos visto anteriormente, trabaja sobre la baja presión de combustible. Entonces, nos vamos a centrar en el dosificador de combustible. O sea, hoy el vídeo lo vamos a dirigir hacia el dosificador de combustible. Vamos a ver los diferentes datos en vivo que podemos ver del regulador de caudal de combustible con el escáner. Posteriormente, si quieren, vamos a ver con el osciloscopio cómo es su señal de activación y cómo es su gráfica de consumo con la pinza amperimétrica. Bueno, compañeros, pues ya estamos aquí en nuestro conejito de Indias y les voy a mostrar dónde va, en el caso de este vehículo, el regulador de caudal de combustible. Ahí, si se fijan, en el conector naranjita, bueno, pues este justamente es el dosificador de combustible. Este sería el dosificador y voy a intentar mostrarles el regulador de presión de combustible, que este le lleva bastante escondido aquí debajo. Ese sería el regulador de presión de combustible. Ahí lo ven, que va atornillado a la bomba de alta presión. Y bueno, pues como les digo, ese sería el regulador de alta presión de combustible. Este trabajaría sobre la alta presión de combustible, o sea, ya nos regularía la cantidad de combustible que nos entra en el common rail, con el rail común, como ustedes lo conozcan. Y bueno, pues ese hemos dicho que trabaja sobre la alta presión. Y el dosificador de combustible, que sería este, bueno, pues este trabajaría sobre la baja presión de combustible. Entonces, bueno, compañeros, si quieren, lo primero que vamos a hacer es medir su bobinado interior, porque esto lleva un bobinado interior. Vamos, si quieren, a medirle la resistencia interna y vamos a compararla con la que nos dice nuestro fabricante, o sea, las especificaciones técnicas según el fabricante. Bueno, compañeros, pues vamos a buscar nosotros la información técnica acerca de la prueba del regulador de caudal de combustible. Vamos a medirle su resistencia y vamos a ver lo que nos indica el fabricante. Para ello voy a usar el pan mecánico de tecnología compartida, en este caso
viene el portátil completo. Muchos de ustedes me preguntáis, ¿dónde adquiero yo la información técnica? Bueno, pues aquí lo tienen, tecnología compartida. Les voy a mostrar la página de Facebook para que ustedes puedan contactarle. Ustedes escriben en el buscador tecnología compartida y lo primero que les sale es la página de nuestro compañero de tecnología compartida. Tienen tanto portátiles como discos duros de diferentes tamaños con diferente cantidad de información. Entonces, bueno, compañeros, como muchos me han preguntado, bueno, pues ahí tienen la respuesta de dónde adquiero yo la información técnica para la prueba de componentes, esquemas eléctricos e informaciones técnicas. Entonces, bueno, compañeros, como les digo, ahí lo tienen, tecnología compartida. Y bueno, pues vamos a buscar nuestro esquema eléctrico. Bueno, mejor dicho, nuestra prueba de componentes, que yo la tengo aquí previamente ubicada. Ya la he buscado yo, me he encargado de buscarla y bueno, pues ahí lo ven. Válvula de control de flujo de combustible. Ahí lo ven mejor. Y bueno, pues nos dice que entre el pin 1 y pin 2 del componente, aquí nos dice, la nota 12, probar en el componente, nos dice que tenemos que tener una resistencia de entre 3 y 4 ohmios. Bueno, compañeros, pues aquí seguimos, ya tenemos conectado nuestro multímetro. Ahí ven, he sacado los cables de comprobación o las ondas de comprobación. Les voy a mostrar, si quieren, en un momentín, cómo es que hago yo estas ondas, porque estos son cables. Y bueno, pues la verdad, viene muy bien. Y les voy a mostrar cómo se hace, por si ustedes quieren fabricarse su propia sonda o cable de comprobación. La verdad, pues muy poquito dinero. Esto es lo que yo uso habitualmente, son instalaciones viejas de vehículo. Por ejemplo, vamos a imaginar, tenemos este cable, bueno, pues le cortaríamos y sacamos el terminal interior. O sea, sacamos sus terminales y aquí tendríamos dos cables de comprobación. Por el lado del terminal le ponemos un trocito de funda termorretráctil y por el otro extremo, que es lo que ustedes ven aquí conectado al cable de comprobación del multímetro, este es un cable banana, y bueno, pues en este extremo son terminales de tipo bala hembra, que son estos de aquí, se los voy a mostrar, son justamente estos de aquí, ahí lo ven, son terminales de tipo bala, en este caso vienen con su funda de protección, pero bueno, estos los venden totalmente desnudos, sin funda. Yo en mi caso lo que hago es cortarle la funda y cojo directamente lo que es el terminal desnudo. Lo pongo en el cable, le pongo un trocito de funda termorretráctil y listo. Bueno, amigos, pues ahí les he dejado ese dato por si quieren, como les digo, hacerse cables de comprobación. La verdad, vienen muy bien y por muy poquito dinero se pueden ustedes fabricar sus propios cables de comprobación. Ya tenemos conectado nuestras ondas de comprobación y estamos midiendo la resistencia del bobinado del dosificador de combustible. Según el fabricante tenemos que tener entre 3 y 4 ohmios, según la información técnica, y bueno, vemos que tenemos 2,69 ohmios. Recuerden lo que les he dicho anteriormente, este vehículo está en perfecto estado, no está fallando ahora mismo, entonces por lo tanto esta resistencia la vamos a dar por buena. Está un poquito bajo según las especificaciones del fabricante, pero bueno, como les digo, no tiene fallo de ningún tipo. Este sería el segundo paso que haríamos siempre cuando el vehículo, por ejemplo, nos entra sin arrancar, dependiendo lógicamente el sistema de inyección, como les he dicho anteriormente. En el caso de Siemens, el motor no arranca, y en el caso de Bosch y Delphi, según nos indica varios manuales, pues nos dice que sí se puede mantener en marcha el vehículo. Lógicamente, de un modo u otro, va a memorizar códigos de avería asociados al dosificador o regulador de caudal. Nos podemos encontrar tanto problemas, o sea, códigos de avería asociados a la alimentación eléctrica, como, por ejemplo, como pasa en muchas ocasiones, que alcanza el límite de regulación, o sea, un código de defecto de límite de regulación. El siguiente paso que vamos a hacer, según las especificaciones del fabricante, vamos a comprobar en el pin 1, la nota 13 nos dice que esta comprobación la deberemos de hacer en el conector del cableado. Entonces vamos a comprobar nosotros en el pin 1 y masa que tengamos voltaje de batería. ¿Por qué nos dice que tenemos que tener voltaje de batería? Este dosificador, no se lo he comentado anteriormente, trabajan con un positivo bajo contacto y es regulado por ancho de pulso negativo, o sea, lleva regulación por ancho de pulso, PWM o porcentaje de trabajo, como ustedes lo quieran llamar. Vamos a comprobar entre el 1 y masa que tengamos voltaje de batería. Bueno, pues aquí seguimos. Aquí, como ven, tengo cogida buena masa del tubo de alta presión. Y aquí tengo sacado del terminal número 1, le he puesto otra sonda, como las que os he mostrado anteriormente. En este caso es macho.
Y bueno, pues aquí vemos en nuestro multímetro que tenemos efectivamente voltaje de batería. Vamos, si quieren, a quitar el contacto y vamos a comprobar que según el fabricante ese positivo es bajo contacto. Y bueno, pues efectivamente aquí lo están viendo, nos ha cortado ese positivo, está cayendo poco a poco, pero vemos que desaparece lo que es el voltaje de batería. Entonces, bueno, según las especificaciones técnicas, la resistencia del bobinado interior del dosificador de caudal, hemos visto que está un poquito por debajo de las especificaciones, pero bueno, el dato es correcto porque, como os digo, no tenemos fallo de ningún tipo en este caso. Entonces, la primera comprobación que ha sido la resistencia está correcta, y la segunda comprobación que hemos visto nosotros, que es el cable de alimentación que nos llega bajo contacto, bueno, pues hemos visto también que está en perfecto estado. Tenemos la presencia del voltaje de batería, o sea que damos por bueno esta primera prueba. La siguiente prueba que tenemos que hacer, podemos hacerla con un multímetro avanzado, como en este caso. Podemos medir la frecuencia y podemos medir el PWM o porcentaje de trabajo del componente. Entonces, podemos verlo con multímetro, pero les aconsejo totalmente medirlo con osciloscopio. Si no lo tienen, pueden hacerse de él. La verdad, un osciloscopio es imprescindible hoy día. Lo tenemos por muy bajo coste, es el caso del mío, el Hantec. Ahí la página de Banggood lo pueden buscar, Hantec 1008. Y bueno, pues como les digo, por muy poquito coste, es una herramienta que es imprescindible. Entonces, seguidamente, si quieren, vamos a conectar el osciloscopio y vamos a ver la señal negativa que nos llega de activación por parte del módulo de control hacia el dosificador de combustible. Vamos a conectar el escáner, vamos a borrar, evidentemente, el código que vamos a tener, y vamos a ver en la línea de datos los diferentes parámetros que podemos ver asociados al regulador de caudal de combustible. Bueno, compañeros, pues aquí seguimos. Ya he borrado el código de avería que había asociado al circuito abierto del regulador de caudal. Y bueno, pues vamos a ver los parámetros que podemos ver o que podamos asociar al regulador. Aquí vemos que nos dice RCO, regulador de caudal. Entonces, podemos seleccionar ese parámetro y bueno, pues podemos coger también, si quieren, el parámetro de presión de combustible real, presión de combustible medida. Es muy aconsejable siempre coger los valores de referencia, pero bueno, en este caso, como no tenemos un fallo real, bueno, pues vamos a ver lo que es el porcentaje de activación del regulador de caudal y vamos a ver la presión de combustible. Vamos a dar en confirmar y aquí estamos viendo que nos dice RCO, regulador de caudal, que le tenemos sobre un 23%, o sea, tenemos el regulador de caudal trabajando a un 23%. Trabaja con frecuencia fija, pero ancho de pulso variable o señal PWM. Aquí estamos viendo la frecuencia que tiene, que son justamente 199,9 Hz, 200 Hz, y vamos a ver si efectivamente el rango de trabajo está dentro de lo que nos indica el escáner. Estamos viendo que tenemos un 23.20%, lo que es un 23%, y es justamente lo que nos marca nuestro multímetro. Como les he dicho anteriormente, lo podríamos medir tanto la frecuencia de trabajo como el rango en porcentaje de trabajo, o la señal PWM la podemos medir con un multímetro de estas características. Ahí lo están viendo, tenemos justamente lo que nos indica el escáner, y como les he dicho anteriormente, lo ideal siempre es recurrir a nuestro osciloscopio. Este ya le conocen, viejo aquí con nosotros en el canal. De hecho, el 1008A, que muchos me preguntáis, este es el 1008A, bueno, pues este ya prácticamente no se fabrica. Con esta misma carcasa podréis encontrar el 1008C, pero ya la verdad que ha salido otro más moderno. Ya hay otro más moderno que totalmente cambia su formato. Pero bueno, el funcionamiento es prácticamente el mismo. Sí que sé que cambia el software, pero bueno, todo es habituarse a él. Entonces, como les he dicho, vamos a ver en nuestro osciloscopio cómo es la señal de activación del regulador. Aquí lo estamos viendo que es una señal cuadrada, y vamos a sacar nuestras medidas. No las he querido sacar anteriormente para que ustedes vean, si se están iniciando en el uso del osciloscopio, bueno, para que ustedes vean dónde se sacan las medidas. Si quieren, les voy a decir el tiempo de regulación. El voltaje le tenemos a 5 voltios por división o por cuadro. Ahí lo ven. Esta sería la regulación.
en lo vertical y esta sería la regulación en lo horizontal. Si ahí lo vemos, ahí no lo dice. Entonces, como les digo, tenemos regulado a 5 voltios por división y el tiempo ahora mismo está en un milisegundo. Bueno, compañeros, pues entonces vamos a sacar la medida. Nos vamos aquí a la parte superior, damos en medida, origen siempre, deberemos de poner el canal que estamos usando en el osciloscopio, en este caso el canal número 1, aquí lo ven. Tenemos seleccionado el canal número 1. En lo vertical, si quisiéramos sacar la medición de voltaje, por ejemplo, bueno, pues lo haríamos en este menú. A nosotros ahora mismo no nos interesa este menú, entonces nos vamos al menú horizontal. Y aquí podemos sacar diferentes medidas: periodo, frecuencia, tiempo de ascenso, tiempo de caída, ciclo de trabajo y ancho de pulso. El ancho de pulso siempre se mide en unidad de tiempo, o sea, sería en milisegundos. Nosotros aquí lo que nos interesa sería la frecuencia, porque nos dice que trabaja a una frecuencia fija. Ahí lo vemos, ya hemos sacado nuestra medida aquí de frecuencia, vemos que nos coincide con lo que nos dice nuestro multímetro. Vamos a sacar otra medida, que es la del ciclo de trabajo positivo. Aquí lo estamos viendo, ciclo de trabajo, que corresponde a la señal PWM. Y ahí lo estamos viendo. Tenemos una frecuencia fija de 200 Hz. Esta no nos va a variar, pero sí que el porcentaje de trabajo nos va a variar a medida que nosotros pidamos más demanda de combustible, o más presión de combustible, o menos. Vamos a acelerar si quieren. Voy a acomodar el trípode ahí con la cámara para que ustedes vean. Yo voy a acelerar para que ustedes vean, bueno, pues cómo varía el ancho de pulso positivo. Bueno, pues como les decía, van a ver que la frecuencia se mantiene fija, pero el ancho de pulso sí que nos va a variar dependiendo de la demanda de presión de combustible que tenga el motor en ese momento. Aquí lo que he usado también, que es altamente aconsejable que lo usen, es la función de trigger. El trigger aquí arriba, el horizontal, nosotros le ponemos donde queramos que pare la señal, que nos cumpla con la regulación vertical de esta flechita que ven aquí, que es el trigger vertical. Bueno, pues si nosotros queremos parar la señal en un punto concreto de la pantalla, tenemos que ponerlo por encima siempre del voltaje de esa señal. Por ejemplo, a 3,39 voltios que está puesto ahora mismo. O sea, la primera señal que coincida con ese voltaje, igual o superior, bueno, pues nos la va a parar siempre a la altura que nosotros pongamos el trigger. Voy a acelerar el vehículo y van a ver que la frecuencia se va a mantener fija, pero el ancho de pulso o señal PWM nos va a variar su porcentaje de trabajo. Bueno, compañeros, pues ahí han podido observar que a mayor presión de combustible hemos visto que tenemos mayor periodo de trabajo positivo. La frecuencia, si se han fijado, nos ha movido, la frecuencia sigue fija, pero el ancho de pulso pues nos varía dependiendo de la demanda de presión de combustible del motor. Vamos a ver lo siguiente, que es la gráfica de consumo con la pinza amperimétrica. La gráfica de consumo a nosotros nos puede dar una ligera idea del comportamiento de ese componente, o sea, midiendo el consumo de ese componente, nosotros nos podemos hacer una idea de cómo está trabajando la parte, digamos, electrónica de ese componente. O sea, si tenemos nosotros un problema en el bobinado de ese componente, bueno, pues la señal, digamos, la vamos a ver deformada. O sea, no vamos a ver la señal tal como tiene que ser. Para esto es altamente aconsejable siempre guardar, como os he dicho en varias ocasiones, guardarnos nuestra propia biblioteca de señales. Voy a montar la pinza amperimétrica y vamos a ver la señal de consumo junto con la señal de activación del dosificador de caudal. Bueno, compañeros, pues ya como ven, ya tenemos puesta la pinza amperimétrica. Le he sacado este alargador de cable que ven aquí, porque con la funda de protección que lleva el cable, bueno, pues hace un poquito difícil enganchar la pinza amperimétrica. Entonces le he sacado aquí este alargador, que bueno, lo habrán visto ya en más de un vídeo, que es con el que generamos fallos a algunos componentes que hemos estado probando anteriormente. Entonces, bueno, como ven, ya tengo la pinza amperimétrica, la tenemos conectada a nuestro osciloscopio mediante un alargador. Ahí lo ven. Y le tengo puesto justamente en el canal número 2. Aquí estamos viendo lo que es la señal de activación junto con la señal de consumo que nos genera el solenoide del regulador de caudal de combustible. Bueno, pues de igual manera que hemos hecho anteriormente con la señal de activación, vamos a sacar, si quieren, la medida de consumo
que nos genera el componente. Nos vamos nuevamente al menú superior. Primeramente, antes que nada, porque estamos usando el canal número 2, vamos a poner el origen canal número 2 y vamos nuevamente medida, nos vamos a, en este caso sería vertical, o sea la medida vertical, y por ejemplo vamos a poner el consumo máximo. Ahora nos va a medir en amperios. Y bueno, pues aquí lo están viendo, la medida de color azul nos corresponde al consumo de la gráfica de amperaje o de consumo de amperaje que nos está generando el regulador de caudal. Estamos viendo que está en torno aproximadamente a un amperio. Vemos que no coincide justamente la señal de consumo, no coincide justamente con el inicio y el final de la señal de activación del componente. Lógicamente, cuando el módulo de control de motor nos aplica el pulso negativo, bueno, pues comienza nuestro consumo de corriente. Voy a acelerar nuevamente el vehículo y vamos a ver que junto con el ancho de pulso del componente se nos desplaza también la gráfica de consumo. Bueno, compañeros, pues ya hemos visto la gráfica de consumo del regulador de caudal de combustible, hemos visto su señal de activación por parte del módulo de control de motor. Pueden ustedes parar si quieren la imagen en la gráfica de consumo y bueno, pues ya tienen ahí una imagen de comparativa. Pero como les he dicho anteriormente, les aconsejo verdaderamente, o es totalmente aconsejable, que se creen una biblioteca de oscilogramas de diferentes componentes, no solo del regulador de caudal. Esa biblioteca de oscilogramas, bueno, pues nos puede venir muy bien a la hora de tener un fallo real, bueno, pues tener una pequeña comparativa o tener una comparativa ahí de lo que es gráfica tanto de consumo como la gráfica de activación. Entonces, bueno, hemos medido la señal de activación y hemos medido su señal de consumo. Recuerden lo que les he dicho anteriormente, la señal de consumo, bueno, pues nos puede dar una idea del estado del componente. Bueno, compañeros, pues ya hemos llegado al final del vídeo, como les he dicho anteriormente. Espero haberles explicado todo lo que va asociado al sistema de regulación de caudal de combustible, o sea, el regulador de caudal de combustible. Espero habérselo explicado con la mayor claridad y brevedad posible, espero que lo entiendan. Como siempre, mi buena intención es ayudarles tanto a iniciarse, a aprender lo que están iniciándose, como a sus tareas cotidianas cuando tienen que enfrentar un problema, en este caso del regulador de caudal de combustible. Entonces, como les digo siempre, desde mi mejor intención. Y bueno, amigos, como siempre, y como les mencioné en el vídeo anterior, nuestro propósito para este nuevo año desde el grupo Técnicos Eurolatan es incentivarles a la capacitación. Nosotros somos creadores de contenido, somos creadores de vídeo, tanto yo como mis compañeros del grupo Técnicos Eurolatan, y bueno, pues intentamos explicarles de la mayor claridad y con los mayores datos posibles lo que es el funcionamiento o la comprobación de diversos componentes o la comprobación o diagnóstico de algunos problemas o averías en este caso. Como les digo, intentamos explicárselo de la mejor manera posible, pero recuerden, nosotros no somos profesores de capacitación. Para esa labor siempre, ahí les dejaré del lado izquierdo de la pantalla, les dejaré información sobre electrónica y servicio. Como les mencioné en el vídeo anterior, al frente de electrónica y servicio está el profesor José Luis Orozco, que imparte cursos tanto presenciales en México como online. O sea, por ejemplo, en mi caso o en el caso de muchos de vosotros que estamos en distintos países, bueno, pues podemos hacerlo mediante la capacitación online. Como les mencioné en el vídeo anterior, comprueben, de verdad comprueben los precios de esos cursos, verdaderamente se van a sorprender. Pueden mandar un mensaje mediante WhatsApp o incluso llamada telefónica. Les invito a que lo comprueben porque verdaderamente, compañeros, son cursos muy buenos, o sea, son cursos muy buenos a muy bajos precios. O sea, ya no es excusa el poder económico de cada uno a la hora de capacitarse. O sea, véanlo que de verdad se van a sorprender. Son cursos a muy, muy bajos precios. Y bueno, pues, como vieron ahí en México, mediante nuestro buen amigo Felipe de Abreu, bueno, pues el profesor José Luis Orozco brindó su apoyo hacia lo que es el tema de la capacitación y nos apoya al grupo técnico de Eurolatan. Entonces, compañeros, ahí les invito a consultarle sobre esos cursos. Entonces, bueno, compañeros, como siempre, recuerden mi consejo: primero capacitación, después información técnica y la herramienta. La información técnica, como les he mencionado al principio del vídeo, bueno, pues
pueden adquirirla en Tecnología Compartida, que ahí también, del lado izquierdo, les dejaré información sobre Tecnología Compartida. Y después, lógicamente, la herramienta. La herramienta, bueno, pues, yo de momento he adquirido bastantes productos, como ustedes saben, en la página de Banggood, que de igual manera les dejaré información sobre ello. Y bueno, compañeros, pues como siempre, abajo en la descripción del vídeo os dejo más información sobre la capacitación técnica por parte de Electrónica y Servicios, con nuestro profesor José Luis Orozco, donde pueden adquirir la información técnica, que en este caso es Tecnología Compartida, y bueno, como siempre, donde podemos adquirir herramientas, en este caso, como son los compañeros de la página de Banggood. Así que bueno, compañeros, espero que les guste el vídeo, espero que hayan aprendido, espero que les sirva, como siempre, mi mejor intención es esa. Y bueno, pues recuerden, el próximo vídeo lo vamos a hacer del regulador de presión de combustible de los sistemas Common Rail, que es este caso. Así que bueno, compañeros, espero verles prontito. Ya saben, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.